¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, contaremos con la presencia del presidente de Exponenciar, la entidad organizadora de Expoagro, que se inicia el 10 de marzo en San Nicolás. Se trata de Alberto Marina, quien tiene mucho para contarnos respecto a cómo viene la muestra. Conversaremos también con Laura Lázara, que es la gerente de maíz del criadero Don Mario. Eh, Don Mario, todos sabemos lo que es en soja, pero también está evolucionando en cereales, en trigo, con sus variedades. Y en maíz es mucho lo que tiene para contarnos este, Laura, eh, de cara también a una reunión que próximamente van a hacer en Chacabuco para eh, quienes, una reunión abierta para productores y técnicos que quieran ver lo que hay en la tubería llegando al mercado en materia de novedades de semillas. Luego nos introduciremos en un tema muy interesante que es el del confort y el bienestar animal, el buen trato de los animales, algo que ha explotado a nivel mundial. Y quien primero habló de esto en nuestro país fue Marcos Jiménez Sapiola. Marcos que es sociólogo, se dedicó de la sociología humana a la sociología de los animales y tiene mucho para aportarnos en materia de cómo mejorar y cómo prestar atención a algo donde el mundo está poniendo un foco muy, muy preciso. Y como siempre, Jorge Castro, analizando lo que está sucediendo en China en estos momentos eh, y las oportunidades extraordinarias que se están presentando para la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la industria verde. El río con hidrovía. Nueve años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General de ESA. Acopiamos confianza. En un mundo donde todo cambia, ¿qué importante es encontrar el rumbo? Rumbo norte. Directo al crecimiento. Buenas semillas. Buenos negocios. NORD. En Barbechos, aplica 24D de Dalo Elite, mitades de, de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. <music> Continuamos en el campo. La industria verde cuenta regresiva. Faltan apenas 20 días para que arranque Expo Agro. Buen momento para conversar con el presidente de Exponenciar, la empresa que organiza esta gran muestra. Alberto Marina. ¿Qué tal, Hola, Alberto? Héctor. ¿Cómo va? Bien. He pasado por ahí. Se la ve creciendo imponente. Sí. Los, los, está muy lindo los, los Está muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y, este, y además el predio va evolucionando porque eh, no solo a lo que se le ha agregado de infraestructura año a año, sino que, que está verde, este, bueno, tiene pasto, o sea, lo, <laughs> es muy lindo como está quedando. Así está que, bárbaro. Sí. Y que, bueno, ya vi un aviso este, que dice que eh, sold out, todo vendido este año, sí. salimos a vender 2021. Sí, así <laughs> es. Eh, este año ya contamos con... con con la exposición a pleno, 550 expositores. Eh, y con, bueno, todos los años vamos agregando espacios de innovación. Y, y este año tenemos un rincón de, de lo que es este, consulta y, y tecnología con especialistas del INTA y demás consultores que, que van a aportar experiencia y demás. Después, con lo que es, este, tenemos este, una gran cantidad de plots, semilleros y espacios de muestra que ha crecido enormemente, este, maquinaria como siempre, presentando la, todos los avances tecnológicos, todos los bancos dispuestos a otorgar crédito, las líneas de crédito, que hay que ver cómo va evolucionando esto en el contexto país, pero que siempre en esta época hay créditos blandos que ayudan a al productor a, a renovar tecnología. Inopinadamente, hasta el Banco Provincia, sabemos que no es una provincia, un gobierno de la provincia que sea muy este, proagro, ¿no es cierto? Por los... Pero sin embargo, el banco salió con líneas de crédito blandos para... Sí, bueno, eh, la verdad es que el Banco Provincia está acompañando muy bien, eh, la provincia de Buenos Aires está acompañando muy bien, eh, tenemos confirmada la participación de, de Agroindustria. IPF, eh, eh, sí, sí, con... sí, IPF sí. como sponsor, como main, main sponsor, sí. eh, naming sponsor de, de la muestra eh, en su acuerdo de tres años con una, un protagonismo importante y con todo lo que representa por su, su, su cadena de valor con, en la cadena de valor con IPF Agro. Y, y ah, así no, que... este y TF no solo es el combustible que usa no, no. el agro, sino que también hay insumos. Insumos, es sí, un sí. gran comprador social de, de, de Profertil. Sí, exactamente. Ah, sí. Este, después tenemos, este, como siempre, el, 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 el espacio de muestra, eh, ¿cómo que se llama? la... Eh, donde se hacen las, eh, todas las... El tecnódromo. El tecnódromo, sí. con cuatro, eh, los cuatro días, dos este, eh, actividades diarias, en donde pasa de todo, ¿no? desde todo Van lo a pasar que es, cosas este... que ni uno se imagina. Me enteré que, bueno, va a haber algo, no me animo a decirlo todavía, pero tremendamente revolucionario a nivel mundial. Como uh -huh. una cosa de ultimísima tecnología que vuela, esto es lo que te voy a decir. Este, <laughs> bueno, sí. Este, en, en todo lo que es tecnología... Eh, robótica, eh, eh, sustentabilidad de medio ambiente y, y aplicación de, de, de inteligencia artificial, va a haber muchísimo avance y creo que también es parte de donde va, este, donde tenemos que ir, ¿no? Así que eso se está... Yo creo está que lo más importante, y acá por ahí editorializo un poco, bueno, es este, que es una manifestación del potencial de la agroindustria argentina yo creo que es sí. pues muchos lo ven y qué sé yo y hay productores que están en este momento en un mal momento consigo mismo con la sociedad con el gobierno y demás y me parece que acá tienen la oportunidad de decir eh, fíjense esto vale la pena vale la pena formar parte de esta cadena y defenderla ¿no? eh, aprovecho esta introducción que haces este no me corresponde a mí eh, opinar respecto de cuestiones del sector, porque para eso están quienes lo representan y muy bien, este, en sus distintas cadenas y en sus distintos sectores y actividades. Eh, sí puedo opinar como una persona con experiencia en lo que es eh, difusión y organización de eventos y, y en una exposición de estas características de nivel internacional, de primer nivel internacional, eh, no podemos perder la oportunidad de tenerla y en todo su esplendor, y mostrar y hacer. Eh, toda industria que se precia tiene exposiciones que contribuyen a esa dinámica que debe generarse de intercambio, de conocimiento, de bienes, de inversión, de créditos. Eh, esto es eso, es una oportunidad enorme donde pasa de todo, también ganadería, 30.000 cabezas pasan por remate, todas las razas automotrices, es impresionante eh, y es una oportunidad para mostrar lo que pesa sí, esta industria. Por La industria agroindustria argentina, que es modelo, sí. y es una oportunidad enorme para que se muestre, eh, eh, todos muestran, venden. Eh, aprenden... Claro, porque muchas este... veces se dice, el campo son, qué sé yo, eh, 40 mil millones de dólares en exportaciones, el 45% o el 50% de los embarques argentinos, tiene, o el 60% tiene que ver con esto, eh, los impuestos, que la mano de obra. Pero otra cosa es ver toda esa estructura funcionando, porque es una muestra dinámica de cómo es, las cosas andando ¿no? Todo eso es hierro sí. que se funde, sí. eh, que se, eh, maquinaria que se construye. Camiones que circulan, gomas que se cambian, combustible que se consume, eh, rutas que se tienen que hacer, es trabajo. Es este, La exportación y la producción agrícola es trabajo que derraman en, en el interior enormemente. Y, y yo, Alberto, eh, me, a, a, junto con todo eso hay una cuestión que también es trascendente, que es cultura. No, China, agricultura es duda. cultura. Sin y esas duda. expresiones de ciertas artesanías o lo que tiene que ver con nuestra propia historia, digamos. El, la Argentina nació con el alambrado. No, sí. Y ahí tenemos el concurso, la final del concurso nacional de alambradores, sí. no sé, donde vienen los que han ganado en distintos eventos regionales y muestran algo que es único en el mundo. Nadie puede competir con un alambrador sí. de Argentina. Es, sí. es un, un conocimiento, un expertise. Fundamental, sí, eh, o, o la escultura eh, con botosierras, sí, es otra cosa maravillosa. Sí, sí. Bueno, tiene ese conjunto de cosas, sí. y además de todo esto que estamos mencionando, es un espacio donde aprovechamos para que el, los políticos, mm. los, los gobernantes, estén, tengan presencia, conozcan, claro. lo vean. Eh, sí. Y nosotros mostrarle y ellos eh, espacios para poder interactuar eh, sirve muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, este, porque para ellos también el campo es este, la capacidad contributiva, en todo caso. Pero que vean, en todo caso, bueno, más es, allá de los impuestos, lo que contribuye con todo sí, lo que hay atrás. ¿no? Sí, sí, ahí. Estamos en, una, en un momento. Eh, yo tengo, tengo, además de mi función eh, eh, directiva que me ocupa, eh, también soy productor. Y conozco lo que es. es la, eh, no, no, no está fácil, no sobra nada. Este, mm. pero hemos desarrollado, gracias a la capacidad de adaptarnos, la tecnología, el intercambio de información y todo, hemos, la, hemos desarrollado una industria fuerte, también por la riqueza de nuestros campos, pero hemos sido capaces de, ¿Sí? de, 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 de llevar adelante a pesar de todo mm. en tanto tiempo. Hace poco en los premios Clarín mm. hablábamos de, de lo que representaba cuando empezamos con los premios, leímos una tapa del diario, me acuerdo, y dijimos, hace que eran 20 años, habíamos dicho, eh, acá tenemos esta tapa del diario y se hablaba, no se sabe cómo se va a resolver la deuda, no se sabe cómo se ha enriquecido la hija de determinado presidente, y tres o cuatro cositas que pareciera que estábamos viviendo este, el, el en la hoy. misma problemática de hoy en día. Lo que sí habíamos visto y estábamos entregando premios a gente que había contribuido con enorme capacidad de investigación y, y, y estudio y, y trabajo a una industria distinta. Seguro. Bueno, creo que Espoabro es lo que nos permite apreciar en toda su magnitud eso. Así que aprovechémoslo. Y hay una también demostración de que aquello de lo eh, público más lo privado este, puede funcionar. ¿no? El acuerdo que se hizo con el, el municipio de, de San Nicolás hace ya tres años que ha fructificado, sí, ojo, eh, era totalmente. nada, era un potrero y hoy hay autódromo, exposición, eventos. Es una visión común, sí. con eh, luego una, algo que continuó este, muy bien y, y seguimos en un muy buen camino con el municipio de San Nicolás al cual seguimos destacando por su, por su contribución y por lo que representa ese predio y, y, y creo que eso también es bueno poder reflejar lo de que es importante el gobierno, que los gobiernos se comprometan para brindar ese, ese desarrollo de una exposición de estas características. Lo estamos viendo también en Corrientes con ganadería, eh, eh, con espoabro eh, la Rural de, de corriente. de Corrientes, ahora estamos incorporando algunas ganaderas más muy interesantes en donde vamos a participar este año. Y, y es una provincia y una región junto a un grupo de, 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 de productores y asociaciones intermedias como son las razas y las rurales y demás que, que, bueno, que, no, que nos dan la confianza para avanzar pero nos apoyan entonces nosotros vamos el 10 de marzo en San Nicolás ahí estamos ahí estamos sí señor porque para mostrar que el campo hace bien exactamente ya se viene a todo el mundo y festejarlo y celebrarlo sí, gracias. Sí. gracias Alberto Marina por acompañarnos aquí en el gracias, campo de la industria verde y enseguida continuamos gracias. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Silo. Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCDA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. En el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Laura Lázara, que es la gerente de maíz del Grupo Don Mario. Eh, y es interesante porque a Don Mario, por supuesto que lo conocemos también por el maíz, pero bueno, la locomotora ha sido siempre la soja y ha sido muy difícil despegar a Don Mario de la soja. Entonces, el maíz quedaba medio como una cenicienta. Y bueno, acá tenemos a la gerente de maíz. Así es. Eh, ¿Cómo se sienten alto. en el mercado de, de maíz en Argentina? Y bueno, nos sentimos, hoy estamos eh, invirtiendo mucho en el programa de maíz, tenemos sí. un, un programa de mejoramiento que, que estamos potenciando. Sí. Eh, y, que, y que bueno estamos con, con muchas expectativas de, mer de crecer en el mercado de maíz uh -huh. eh, estamos lanzando un híbrido nuevo, el, uh -huh. el 2742 que viene sí. a reemplazar el, el híbrido 2741, que era un híbrido muy conocido de Don Mario. Que lo vemos siempre ahí en Ruta 7, en el kilómetro <laughs> 180 y pico llegando ahí este, así es. así que, que trabajando mucho para, para maíz, intentando sí. también llevar a los productores a que conozcan los productos uh -huh. a que conozcan nuestra propuesta de valor, sí. así que Así que bueno, pero apalancándonos también un poco, como vos decías, en soja, ¿no? Que siempre sí. fue nuestro, nuestro caballo de batalla, nuestra genética yo, líder en yo, el mercado. Y... Es algo más que un caballo de batalla. ¿no? <laughs> yo creo que ya es una flor de tropilla, ¿no? Así porque es. no solo. Eh, este, han eh, ocupado un espacio muy importante en la Argentina, sino también en, en la región. Y Exacto. cuando digo la región, digo toda América. ¿no? Sí, sí, y con sí. proyección a, al mundo, ¿no? Digamos, Ajá. hoy ya en el mercado de, de Estados Unidos, eh, Pero... trabajando en China, la verdad es que... Eh, es lo que nos ha abierto las puertas del mundo ¿no? en algún punto. Que... ¿Cuál es la base de germoplasma, digamos, de maíz eh, con el que viene trabajando don Mario? Don Mario ha venido históricamente con, con algunas licencias, sí. eh, pero hoy, digamos, donde estamos poniendo... Yo me acuerdo que está, tenían una relación con uno de los principales... Eh, Foundations de Estados Unidos, digamos. De, así es. De, de sí, sí, sí. ¿no? Sí, la realidad es que nosotros tenemos eh, hoy híbridos aún muy competitivos que vienen, eh, que vienen de las licencias. Sí. El 2738, sin ir más lejos, eh, sí. para nosotros es el híbrido de más demanda dentro de nuestro portfolio. Eh, y a su vez, digamos, estamos, como te decía, eh, abriendo nuestro programa de maíz, eh, sí. poniendo mucho, mucha inversión en eso, en nuevas tecnologías. Eh, así que ese es un poco el camino que, que queremos recorrer de cara a ser... Un, un, un jugador importante en el mercado de maíz. En esas nuevas tecnologías, eh, que entra la cuestión de los duplicados, aploides y todo eso? Bueno, ya o sea, estamos trabajando con dobles aploides sí. y, y en realidad, a nivel tecnología, un poco más hablando de biotecnología, estamos sí. digamos, queriendo ampliar nuestro portfolio. Hoy tenemos sí. materiales MGRR y BT triple eh, y queremos seguir ampliando nuestra, nuestro portfolio hacia otras tecnologías. Ajá. Eh, más que nada resistencia a insectos y demás, así que estamos, estamos trabajando en ese. Esa línea incansablemente. Tener la paleta completa con todos los eventos Así es. que es estén... eh, En Don Mario siempre, eh, y es mucho el tema de soja, ¿no? Es cómo llegamos al productor con el mejor producto y sí. atendemos la necesidad del productor. Sí. Eh, y ese es un poco lo que lo que estamos buscando con maíz, ¿no? Y, y que también lo estamos haciendo en trigo. Mm. Eh, este año también estamos lan lanzando dos variedades en, en trigo, Pehuen y Sauce. Y, y es esto, ¿no? De, eso de ir también siempre... de... eso es eh, genética propia vinculada Exacto. a la base de Florimón eh, de Presa. Eh, ex... la... Exacto, tal cual, ah. pero digamos también variedades, digamos, tenemos, trabajamos con licencias y también con variedades Varias propias, propias. Eh, pero, pero bueno, muy eh, enfocados en la genética y siempre en el, en el productor, ¿no? Eh, vos decís enfocados en la genética, pero mis <laughs> mi... Esporádicos contactos con la empresa me llevaron, por ejemplo, la primera vez que me pude subir y filmar con Ana muy a fondo todo el tema del de despanojado de maíz, lo hicimos en lotes de maíz de Don Mario, ah, ¿sí? hace más de 10 años, que ahí vimos las despanojadoras sí. este, automotrices y después hemos visto la cosecha en espigas, to, todas tecnologías sí. donde, es más, había una empresa asociada que desarrollaba tecnología de producción de semilla y de semilla sí. de maíz. Con sí. la, tecnosit exacto sí 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 digamos yo lo, lo digo genética que es un poco lo que nos hizo fuertes sí, sí, eh, y por lo que el productor siempre nos relaciona y por esto de la llegada y la confianza que, que tienen como eh, como base genética y que siempre vamos a estar dando el, el, lo mejor al productor, pero es como decís, es una empresa que está a la vanguardia de las tecnologías, digamos, y siempre con... Y yo creo que siempre, último. porque vos mencionás este tema de incorporarle los eventos biotecnológicos, ¿sale? pero me parece que también en la visión de don Mario siempre fue muy importante la defensa del germoplasma y del germoplasma propio, ¿no? Exacto. Primero, tener una base y que es lo que te va a dar competitividad como empresa. Exactamente. Eh, por eso digo, digamos, ¿no? esto cuando hablamos de la genética es nuestro propio programa de mejoramiento, claro, eh, claro. llegando al, al mundo, digamos, hoy eh, el 20% de la genética mundial viene de germoplasma de, de GDM. Onda. Eh, y eso para nosotros es la mejor bandera posible, ¿no? Sí. El orgullo más grande. Eh, y, así que... y que ha llevado a cosas muy originales, como que en su momento, con eh, el, el embate que hubo de, de organizaciones ecologistas contra los transgénicos y yo, don Mario tenía su germoplasma original no transformado. Así Y, es. y armó un negocio a partir de eso. Así es. Es que es la base, ¿no? Digamos, sí. es el, las poblaciones y poblaciones de, de variedades que, sí. que todos los años se testean y. y eh, Enfocadas más en, en esto de, de, del producto, ¿no? el producto final. Eh, en la paleta de maíz, digamos, están con ciclos para distintas regiones este, o eh, se, se han especializado en pampa húmeda. La realidad es que sí, digamos, nuestro híbrido mayoritario es el 2738, como sí. te decía, y está sí. más focalizado en pampa oh, húmeda. Es el híbrido con mayor demanda y, y que tiene, digamos, la, la es, es de alto potencial. Sí. Es un híbrido que se seca muy, muy rápido estable. y sí. muy estable, así que eso tiene una ventaja muy grande para productor. Sí. Pero, pero bueno, y 27, el 2742 que te decía también llega un poco al sur de Córdoba. Sí. Eh, estamos trabajando en el posicionamiento y en y junto con este programa eh, intentar tener. Un mayor alcance con nuestro portfolio. ¿Están organizando eh, alguna presentación de producto? Sí, eh, eso quería un poco también aprovechar para invitar a, a todos los productores. Nosotros, en el 5 de marzo, en el campo experimental de, de Don Mario, que es en Chacabuco, sí. eh, estamos haciendo la Don Mario más, la Don Mario más de maíz y de, y de soja. Eh, un poco la idea ahí es nuestro encuentro anual con el productor, el tener esa oportunidad de hacer un, un ida y vuelta, de recibir su devolución, de presentarle las variedades. Eh, así que estamos con, con foco en eso, ahora el 5 de marzo, eh, y vamos a presentar nuestros lanzamientos de soja, que también quería, quería aprovechar un poco para, para compartirlos. Estamos lanzando una variedad eh, Grupo 4 medio intacta, eh, 46 y 20. Esta variedad es superadora de todas las variedades grupo 4 medio, grupo medio que tenemos en, hoy en el portfolio. Hay, hay, hay que ser muy fuerte para poder superar lo que tenía. Sí, sí, sí. pero la realidad es que es, es, es lo que nos va pasando con nuestro programa, ¿no? Es, sí. Nos vamos eh, superando a nosotros mismos. Mm. Eh, así que esa variedad va a estar en, eh, dentro de la, de la jornada de un Mario más. Es el iPhone 12. Sí, no, el 12 plus 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 es este así que por supuesto que invitamos a todos los productores a verla y también vamos a lanzar una variedad 5 medio que es la 55 r20 eh, y un poco la idea de, de la Don Mario más es eso invitar a, a los productores a que puedan conocer la paleta de productos a, a tener alguna charla generalmente viene un disertante externo este año estamos pensando en, en más una charla de las variables que impactan en el rinde es veamos esta forma nuestra de acercarnos al productor y que también se pueda llevar algo de esas jornadas, ¿no? Ajá. Así que, así que bueno, eso es, es un poco lo que queríamos 5 de marzo, kilómetro Kilómetro 192 de la Centro. ruta 7, sí, 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 eh, sí. el establecimiento Don Florencio. No sé si sí. lo conocerás seguramente. Se un la sí, eh, sí. Y, y bueno, y después si sí, hay una alternativa, nosotros también, eh, todos nuestros distribuidores y cooperadores también eh, hacen su propia Don Mario más en, en, sus, en sus regiones, digamos, en sus zonas de alcance, también para invitar a, a los productores que estén dentro de, la, dentro de esas regiones. Que no se puedan acercar a Chacabuco el 5 de marzo, pero, pero sí les interesa ver nuestra, 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 nuestro portfolio y este, llevarse prácticas de manejo eh, que, que les sirvan para, para que crezcamos juntos, ¿no? O sea, don Mario y, y el productor. Parecía que estaba todo terminado el maíz y en soja. Pero me parece que queda hilo en el carretel. Así es. Rato no, largo. no, ahí hilo, hilo para rato. Sí. Eh, y en trigo también, digamos, eh, nos posicionamos muy bien el año pasado como, como compañía con nuestras variedades. Sorprendieron la pegaron así con es. la elección de esas variedades. <laughs> así es. Más el germoplasma propio. Sí, ahora, sí, sí. Que sí así que seguimos trabajando en esa línea. Entendemos, por supuesto, que el contexto es complicado, sí. pero, pero siempre fue también la, la bandera de, de Don Mario, ¿no? Tratar de, de superarse sus propios productos eh, sí. y, y seguir creciendo. Felicitaciones. Muchas la gracias. empresa de lujo. ¿no? Gracias exacto Felicito por estar ahí también. Muchas gracias. Enseguida continuamos. <laughs> திருப்பட்டு அடுத்தா திருப்பிட்டு அடுத்த Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 24D de Dalo Elite, mitad de, de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Continuamos en el campo, la industria verde. Hace 25 años, una persona que yo no conocía empezó a hablar de bienestar animal y de normas de bienestar animal. Y a mí me pareció, este, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Esta cosa de la que se había oído hablar en Europa, pero que de pronto se metía entre nosotros. Pasaron 25 años, hoy esto está recalentito. Y durante estos 25 años, quien hizo mucho por... Por tratar de que todos tomemos conciencia de esta situación, es Marcos Jiménez Zapiola. Marcos, la verdad que te tengo que. Bueno, te agradezco primero que nos acompañes hoy en el programa, pero además felicitarte porque realmente la viste, la actuaste, le dedicaste este cuarto del siglo a machacar, pero no solo desde el punto de vista dialéctico, sino con acciones concretas. Sos un referente, la gente te llama y los estás ayudando. Nos estás ayudando. Muchas gracias. Contanos un poco cómo fue todo esto, tu visión en aquel momento y qué está pasando hoy. Eh, bueno, mi visión en aquel momento no, no era, eh, como te diría, buscando el bienestar animal, sino buscando este, el, eh, algo que me permitiera eh, tener un mejor negocio como ganadero o un negocio a secas sí. <laughs> este y que me costara, que no me requiriera una inversión muy grande sí. este, yo siempre como siempre fui muy de, de estudiar y demás pensé que el conocimiento es la, el recurso más este, más barato y entre las cosas este que me, me lancé digamos este a, a estudiar estaba el tema este que en aquella época de bienestar animal tanto no se hablaba sino ¿Sí? que se hablaba de bueno el buen manejo del ganado y ese tipo de cosas, ¿no? Buenas prácticas. Buenas ¿no? prácticas. Este. Bueno, y empecé con eso, empecé con muchas otras cosas, este, tipo el manejo del pastizal y demás. Y esto que yo pensaba que iba a ser un puntito marginal, digamos, en, este, en mi actividad, este, bueno, creció. Me, me, un día me encontré que estaba arriba de una ola que era enorme. <laughs> Ahí estás. Así que algo de suerte tuve. Sí. Pero como dicen los cazadores, para cazar un elefante hay que tener la carabina con la bala en la recámara. Claro. Seguro. <laughs> hay que estar preparado. Tenías, yo, preparado. Yo la tenía de casualidad, pero la tenía. Natalia, no, contaros: eh, vos no sos de formación agropecuaria, no, sos yo de soy, tradición. Soy Soy sociólogo. Sos ¿no? sociólogo. ¿No? Hasta los 34 años. Sí. Este, eh, fui sociólogo. 20 años, digamos. Este, fui sociólogo. Me dediqué a eso este, y me encanta la sociología y sigo siendo sociólogo. Sí, sí, este. sí. Pero estás interactuando entre eh, la sociedad humana y la sociedad animal. Claro, este, la, la sociedad animal este, me enseñó bastante sobre la sociedad humana, te voy a decir, claro, porque uno era más bien rusoniano, un hijo del iluminismo, digamos, del racionalismo, ¿no es cierto? Entonces uno piensa que lo que nos define este, es lo que tenemos en la cabeza. Sí, bueno, es lo más importante. Sí pero seguimos siendo, este, como el tema del agua, 90% somos animales claro, <laughs> y no tenemos sea. muchos comportamientos que son más o menos los mismos. Que, no que lo que tiene una vaca. <laughs> Parece mentira, pero es así. Yo, de pronto, te vi en algunos videos y además en demostraciones con las banderas, mm -hmm. que lo primero, los no perros, ah. ¿no es cierto? Los no caballos en los corrales. Bueno, yo, yo no soy de no nada. De no digamos, nada, porque cada como cosa hablamos un... hace un rato, sí. venimos de, de una generación que vivimos sí. la primera mitad de nuestra vida con cosas que eran el estado de sitio prohibiciones y demás sí. cosas que nuestros hijos y nietos no, no saben sabe. lo que es ¿no? claro. es cierto sí. así que yo no me gusta prohibir nada que cada cual haga lo que esté mejor le parezca este, pero es cierto yo fui y, y creo que fui uno de los si no fui el primero fui uno de los primeros que dijo bueno miren los perros este Mejor que no estén en los corrales, cosa que me ha ganado enemigos, enemigo <laughs> pero por todos lados. Es un tema que, del cual prefiero no hablar porque sé que me van a venir con todo. Y lo, lo hice porque bueno, yo había estado en Estados Unidos, en otro lugar, y veía que los perros son una maravilla. Claro. Bueno, en la Patagonia también. Claro. Y dije, voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer sí. como los neozelandeses. Sí. Yo voy a trabajar con dos perros y este. Bueno, y cuando empecé a hacerlo, venía fenómeno en el campo, pero sí. cuando iba a los corrales, sí. para la vaca, un perro es un perro. Claro. Y un perro a campo abierto es sí. como mm. una amenaza que uno ve lejos y dice, bueno, sí. me corro para este lado. Claro. En los corrales no, es una amenaza de la cual no tiene escape y que sí. es, es pernicioso. Bueno, tuve cinco años <laughs> insistiendo, porque soy vasco así que soy bastante <laughs> terco. Y este, hasta que me di cuenta, no, no, eh, las vacas no se van a hacer amigas de los perros. Claro. Podría hacerlo, podría maestrarlas, sí. pero <laughs> eso no es parte tabaco. de mi negocio. <laughs> Mi negocio es que las vacas den un ternero y que el ternero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí. No andar amaestrando vacas. ¿Sí? Pero también Así te preocupaba que... el machucón. ¿no? Bueno, ese, ese fue uno de los, este, ¿cómo diríamos? Los cables que me tiró el, este, la cadena de valor ganadero, porque eh, durante cinco años yo le hablaba de esto a los, a los colegas nomás, ¿no es claro. cierto? Y solamente una minoría de iluminados podía pensar que esto <laughs> servía para algo, ¿no es cierto?, Pensé que yo siempre lo hacía con demostración, no es que era sí, sí. Piripipi. Pero en el año este, 2002, o sea, cuando se terminó la convertibilidad y se volvió, bueno, ahí nos agarró la tos, así que fue un, sí. un sacudón. Pero después de eso, cuando empezó a haber una pues, industria exportadora de carne importante, eh, bueno, descubrieron que el mundo en esos años que habíamos estado este, vegetando, este, eh, tenía un tema nuevo, el bienestar animal, los machucones, las vacas que se patinaban, la pican, y un montón de cosas, por lo cual este, la industria frigorífica durante algún tiempo este, me consultó sobre, sobre este tema. Este, pero bueno, yo lo que me fui volcando es a tratar de eh, digamos, generar eh, un sistema o formas de trabajo que mejoraran la calidad de nuestro esfuerzo. Un mejor resultado frente a todo lo que se le estaba Porque poniendo. el negocio ganadero la gente piensa que es este sentarse, como decía Sarmiento, digamos, sí. la libido de los toros, es claro, claro, <laughs> es sí. el secreto del no no, claro. qué libido, sí, es importante que el toro tenga libido, pero hay que cuidar más o menos 170 otros detalles aparte sí, de la libido sí, del sí, toro. Sí. Y en cuanto uno se descuida, este, entra en el rojo. Entonces, este... Y ahí también tuve suerte. ¿Por qué? Y bueno, porque aparecieron eh, digamos, la, la ley de este, accidentes de trabajo, riesgo de trabajo y demás, aparecieron los ARTE y la gente empezó a cambiar una cultura de trabajo ganadero mm. que estaba muy arraigada y que lamentablemente todavía eh, existe, pero que ya uno la ve como algo medio del pasado. Digamos, ¿no? este, ¿Por qué? Y porque trabajar mal con el ganado es la fuente de todos los riesgos laborales. Este, y bueno el, el, los accidentes este de trabajo en el este, sector ganadero son este, un porcentaje importante y pueden ser graves además. y, 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 y tienen una característica pueden ser graves o pueden sí. ser de una recuperación lenta claro. no total o sea gente que sí. por ahí está seis meses sí, eh, bueno, claro. porque se se agarra no 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 este, tuvo un accidente claro. quedó mal necesita sí. una rehabilitación y eso claro. todo eso por qué existe y porque trabajamos en contacto con el ganado trabajar en claro. contacto con el ganado es bueno ir en un este, Fiat 600 y tratar de que el camión que viene enfrente arrugue y se corra no, no arrugue y se corra. si trabajamos contra el ganado que es la fuente de todos los males sí. eh, eh, no, va, no va a ir pésimo no solo por los machucones, no va a ir pésimo a nosotros vamos a renegar, vamos a trabajar nos vamos a frustrar la mm. gente no quiere trabajar en ganadería porque pues, es un trabajo frustrante <laughs> Cansador, pues el lindo. Siempre pero ser, siempre, sí, gana o siempre es encana. lindo. Sí, andar a caballo, ahí sí. recorrer, sí, 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 pero andar a los corrales ahí a sí. embretar. Este, y, sí. y si no sabes hacerlo bien, eh, terminas molido. Sí. Y el caballo también termina molido. Por eso, cuando vos mencionaste el caballo, yo prefiero no trabajar este con caballos en los corrales. ¿Por qué? Porque ahí ya más o menos tengo la cancha controlada. Claro. Es como decir, bueno, el lazo. Y el lazo hay que usarlo a campo abierto. En los corrales no hay que usar el lazo. Claro. Porque bueno, para enlazados. algo se inventó, <laughs> no, claro, se inventó la este, manga, el, el, el toril, la manga, el cepo. Claro. 100 años, más de 140 años tienen inventados. Y justamente lo que nos ahorran es la necesidad de andar enlazando, sí. que no es un trabajo este, poco riesgoso no es una gran habilidad yo he visto a alguna gente que le faltan dedos ¿y, y qué hombres, le pasó no. y no el lazo claro clavó el taco y se lo llevó Exacto. puesto entonces el tema de las buenas prácticas mm. yo creo que es este, algo que este, qué opinas de, de Temple Grandin eh, bueno, Temple Grandin hizo una, una eh, y está haciendo, digamos, ahora menos porque se dedica al tema más del este, Asperger y del autismo, Ajá. pero una obra muy importante de difusión sí. de ideas que algunas eran de ellas y otras eran, había un este, señor que fue mi maestro, se llamaba Bad Williams, que era un Williams. tipo dificilísimo. Ajá. Yo lo conocí, hice cursos con él, era un tipo muy difícil, que no escribía mucho. Ajá. Y muchas de las cosas, los grandes aciertos que, este, que tiene Temple Grant, recomendaciones muy sencillas: sí. no llene el toril al taco. Casi. Cargue el toril a la mitad de su capacidad, a lo sumo dos tercios. Bueno, si yo consiguiera que la gente hiciera eso, sí. que es facilísimo, no tiene que cerrar sí. <laughs> una bandera, que nada, menos. no <laughs> cargue el toril al taco. Sí. Yo te digo que el pro, los problemas de accidentes de trabajo, de machucones, de hacienda chuca, todo eso, uh -huh. bajarían drásticamente de, de un mes al otro. Claro. Si sí, cuando uno ve bueno. esos tumultos, ¿no? esos borbotones, ta, ta, ta. No, bueno. la gente dice, no, no que hay que encerrarlos, ¿no? no no hay que encerrarlos. ¿no? Cuando los encerras se desesperan. Claro. Y cuando que se desesperan eh, puede pasar cualquier cosa. Si no los eh, pones desesperados, son sí. muy, muy consistentes. También siempre digo que una de mis eh, suertes fue dejar de trabajar, digamos, de vivir de la sociología y empezar a vivir de las vacas, porque las vacas son un fierro. <laughs> Vos haces lo que tenés que hacer y la vaca cumple. Qué bueno. te, <laughs> No hace lo humano. Te, te parás de. Claro, y la sociología que justamente no. La gente dice que va a hacer algo y hace otra cosa. <laughs> Entonces necesitas la, la sociología parece. para no guiarte por lo que la gente dice. Te decía, si hasta las encuestas este, fallan, fallan, pero fallan estrepitosamente. Si, si, ¿Eh? las encuestas si de no, vacas no le erras. Con las encuestas, yo te aseguro que no. Viste, que hay un 1 o no. un 3%, por ejemplo, de animales que son así. Este, impredecible, y si no, bueno, listo, los, este, los mandás este, al, al frigorífico. Marcos, ¿y vos seguís firme dedicándote a esto? Bueno, firme, yo... firme sí. no tan firme como antes porque sí. este, los años van, este, van pesando. Pero sí, sí, esto lo voy a seguir hasta mientras pueda porque además me enseña, este, me enseña enseñar me enseña. Y, y conozco listo. gente, conozco nuevos lugares, conozco nuevos problemas, me, sí. me obliga a pensar. Este, no, la verdad es que me. me me ayuda a vivir este, mejor. Me encanta esta coincidencia entre la actualidad, el pasado y el futuro. Marco Jiménez Apiola, gracias por acompañarnos aquí en el campo La Industria Verde y enseguida continuamos. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4 construimos un futuro con más energía. En Nucid queremos que pienses en grande, como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz para que crezcas al máximo de tu potencial. Nucid, más allá del rendimiento, Síguenos en nuestras redes o ingresa a www.nucid.com.ar. Allá vamos, a compartir con el mundo lo que hacemos, a mostrar lo mejor de nuestra tecnología, a ofrecer mucho más que nuestros productos y servicios. Emprendedores, investigadores, empresarios, técnicos y productores conectándonos. Como cada año, nos volvemos a reunir en la capital nacional de los agronegocios. Nos vemos en Expoagro 2020. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Nuevamente nos sentamos a dialogar con Jorge Castro y su visión sobre la temática agroalimentaria a nivel global y en particular en la relación de Argentina con China. Creo que hay novedades muy interesantes. Mira, Héctor, hay un acontecimiento mayor eh, para respecto a la producción agroalimentaria de la Argentina y su relación con la República Popular. Es el acuerdo recientemente firmado por la Asociación Argentina de Productores de carne porcina, con la, una de las principales asociaciones industriales de la República Popular, especializada precisamente en la producción de carne, Ajá. con la mediación estratégica, y este es un dato de especial importancia a tomar en cuenta, de este acuerdo se ha realizado con la mediación estratégica de una empresa argentina de alta tecnología biológica, sí. que es Biogénesis Vago. Eh, que tiene además operaciones en China que tiene además operaciones en China sí. eh, en un momento crucial en la historia de China en el momento en que hay como todo el mundo sabe la epidemia del coronavirus esto es algo que afecta directamente la vida de la población china y por lo tanto es una amenaza mundial Segura. esto quiere decir que eh, este episodio de la eh, de este acuerdo entre los, la Asociación Argentina de Productores de Porcinos y la, una de las principales asociaciones industriales de la República Popular, con la mediación de Biogénesis Bagó, lo que implica son, algunos de los indicadores de lo que esto implica son los siguientes, Sector. Se prevé una inversión de 27 mil millones de dólares en los próximos 4 a 8 años. Ah. 27 mil millones de dólares de inversiones provenientes de fuentes chinas. Para la producción de cerdos en la Argentina. Para la producción de cerdos de la Argentina. Implicando esta inversión de 27 mil millones de dólares en los próximos 4 a 8 años. Una exportación a China de carne porcina de no menos de 20 mil millones de dólares por año. Ajá. Al final del ciclo, una vez que se instalen los criaderos. Eso y... es. Para eso se prevé establecer no menos de 100 unidades productivas que so integran la cadena de producción tanto en la Argen de producción de carne de cerdo, esto es desde la cría a la faena en la Argentina, pero también lo integran con la producción de carne en China. Por lo tanto, esto es un proceso de carácter transnacional lo que se establece ahora es una cadena transnacional de producción centrada en la producción en la Argentina de carne porcina destinada al mercado chino. Y eso está en cabeza de productores de argentinos. argentinos. Prevé además no solo una inversión de 27 mil millones de dólares en 4 o 8 años, unas exportaciones anuales de no menos de 20 mil millones de dólares por año, sino también la creación de más de 100.000 puestos de trabajo en la Argentina, con mano de obra argentina, ubicada en su totalidad en las provincias del interior del país. Jorge, las comparaciones son odiosas, pero se habla mucho de vaca viva y vaca muerta. Eh, tenemos que empezar a hablar del cerdo vivo, ¿no es cierto? Porque esto, en relación con lo que se puede esperar de vaca muerta, que como vos y yo sostenemos hay que impulsarlo y hay que desarrollarlo, parece tener una envergadura de cerdo vivo importante. Héctor, la importancia de Vaca Muerta es que la Argentina tiene solo dos grandes sectores de producción y de eh, económicos altamente competitivos en términos internacionales. Sí. Uno y el fundamental es la producción agroalimentaria que coloca a la Argentina en la escena mundial. Si no fuera por la producción agroalimentaria, la Argentina es un país irrelevante en el sistema eh, mundial. Eh, al mismo tiempo, lo que ha aparecido es esta cosa notable que es vaca muerta, que es ahora, a través de la explotación de los recursos de Shell Gas y Shell Oil en la cuenca Neuquina, que son los segundos recursos de Shell Gas y Shell Oil del mundo después de los norteamericanos, la posibilidad de atraer inversiones, porque... Una producción es competitiva internacionalmente cuando es capaz de atraer inversiones para después exportar. Sí. Es lo que ya sucede con la producción agroalimentaria de la Argentina. Este caso de la industria porcina es un ejemplo eh, de, eh, verdaderamente extraordinario. Es maravilloso haber vivido todo este proceso. Eh, en el año 98 nos decían que ni siquiera iban a importar soja. Hoy están invirtiendo en el producto final de las hojas de carne. Exactamente, exactamente. Y para la Argentina esto, lo que esto significa es que es más importante que las exportaciones. Para la Argentina en el momento actual es atraer inversiones. Porque el ciclo económico del capitalismo del siglo XXI, lo fundamental no es la expansión del comercio, sino la atracción de inversiones. Porque son las inversiones que se atraen, como en este caso inversiones chinas para producir carne de cerdo en la Argentina para después exportar a la República Popular la clave del proceso de acumulación capitalista del siglo XXI. Es así, y en este caso además tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque no solo está el gravísimo problema del coronavirus, sino que venimos del problema de otro virus, que es el de la fiebre porcina africana en China. En China, exactamente. Este es un resultado directo sí. de la crisis provocada en China por la fiebre porcina. Claro. En, en el, acá hay un dato estratégico fundamental a tomar en cuenta, Héctor. Es el hecho de que con motivo de la crisis porcina, de la crisis provocada por la fiebre porcina en la República Popular, China ha modificado su concepto de seguridad alimentaria. Ya no tiene un significado exclusivamente doméstico como ocurrió a, los a lo largo de los 5.000 años de su historia. Ahora lo que tiene es un significado esencialmente global. Esto es, la forma de satisfacer la extraordinaria demanda china de alimentos y en especial de proteínas animales, han llegado a la conclusión de que la única forma en que pueden satisfacer esa demanda es aumentando la producción en el mundo, sobre todo en el hemisferio americano. Sí, es así. Y la Argentina tiene enormes... Eh, posibilidades por sus excedentes, hoy estamos exportando maíz como grano, sería mucho mejor que salga en cuatro patas. Exactamente, este acuerdo sobre la producción de, de carne porcina en la Argentina con inversión china surge después de un análisis cuidadoso realizado por la República Popular sobre cuáles son las ventajas comparativas que están a la vista de la Argentina. Las condiciones ecológicas para la producción de carne porcina de la Argentina son las mejores del mundo. La abundancia de agua es un dato estratégico central. Seguro. En tercer lugar, este es un país que tiene ampliamente superavitario en la producción de maíz y de trigo. Claro. Y en tercer lugar, los estándares de sanidad animal de la Argentina están entre los más avanzados del mundo. Es hacerlo, ya como. Exactamente, y lo asombroso, Héctor, es que esto está ocurriendo. <laughs> Lo asombroso es que esto está ocurriendo. Nosotros a veces estamos distraídos en nuestras propias tribulaciones, pero lo esencial. Es, eh, lo ah, esencial está a la vista, está. lo difícil es verlo. Y lo que esto indica, si vos me permitís, Héctor, es que todas las dificultades que pueda enfrentar hoy la vaca viva, el campo en la Argentina, sí. no quitan, como lo demuestra este ejemplo de la producción de carne porcina en la Argentina con inversiones de la República Popular. De que se puede asegurar que el campo en la Argentina es una fuerza imparable. Cuente con el respaldo del actual gobierno o deje de tenerlo. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy. Tema para seguir. Snack Groups, Sociedad Anónima. Líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Auspicia, Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas en línea spin. Chomel. Sumit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Hoy, más líder que nunca. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Quiero cerrar esta edición de El Campo, la industria verde, agradeciéndole eh, públicamente a... Un productor de eh, Saladillo, provincia de Buenos Aires, que ha desarrollado un emprendimiento realmente fabuloso. Se trata de Antonio Richilo, que junto con su hijo le dieron una entrevista a Esteban Fuentes, redactor de Clarín Rural, que hizo una excelente nota recogiendo todo lo que eh, ha hecho este grupo, que va desde la producción eh, avícola hasta. Eh, el, el, la producción de un feedlot con novillos encerrados bajo techo, con pavimento y una planta de biogás, entre muchas otras cosas. También criadores de cerdos y demás. Todo esto que de por sí es realmente extraordinario y es un poco argentinaño verde, pero que está ahí vivito y funcionando, eh, me generó una gran sorpresa, no solo por el hecho de que esté ahí y que se lo pueda ver y tocar, sino porque. Eh, los Richiro tuvieron un poco, no sé, este, eh, la delicadeza de decir y de pedir que se publique que todo esto eh, se originó eh, a partir de eh, cosas que yo había dicho y escrito este, hace ya mucho tiempo en las páginas de Clarín Rural. La verdad, que para un eh, periodista y para un eh, ingeniero agrónomo con ideas, que es lo que soy, es tocar el cielo con las manos, en un ambiente que no siempre, digamos, tiene la actitud de darle al César lo que es del César. Eh, disculpen por la inmodestia, pero la verdad que es un hecho inusual y que eh, deseo fervientemente agradecer. Lo esencial es que lo han hecho y que esto es realmente meterse de lleno en el mundo de la bioeconomía. Están generando kilovatios verdes a partir de un problema que es el efluente de las explotaciones intensivas de ganado. Y para eso hay que hacer una inversión enorme e inteligente y al mismo tiempo funcionar en contra de los paradigmas tradicionales que siempre están pensando en que esto no va a andar o que a alguien le va a ir mal porque encara una cosa con esta modernidad. De hecho, no hay mucho en el mundo eh, con estas características. Eh, yo he visitado que fue a raíz de lo cual escribí alguna nota hace ya bastante tiempo, eh, un emprendimiento en Estados Unidos que era el de E3 Genesis, que combinaba un feedlot también sobre piso ranurado, en este caso, donde se recogía la bosta, se fermentaba, pero el biogás no generaba electricidad, sino que alimentaba una caldera, y con esa caldera se producía el vapor que necesitaba una torre de destilación. De un mosto de maíz. Bueno, eso también existe en la Argentina hoy. Hay gente que está eh, haciendo FITDOT eh, con las mini destilerías que eh, construía y eh, que construye eh, José Porta en Córdoba y que también han generado un, eh, una revolución en materia de producción ganadera vinculada con la producción de energía y con el reciclado de coproductos, como en este caso es la burlanda de maíz. Me parece que entrar en la Argentina y poder verlo y que en 20-25 años se haya generado una evolución tan fuerte y que tengamos esto a mano eh, no deja de llenarnos de orgullo a nosotros aquí desde nuestro programa con Ana Fernando Muján que siempre tiene el foco puesto en estas cosas eh, modernas y e insisten que tenemos que machacar con esto hasta las páginas de Clarín Rural donde lo escribimos y lo proponemos la verdad que no podemos dejar de estar orgullosos con todo esto que está pasando y de lo que en parte, y lo insisto con la modestia del caso, diría, nos sentimos protagonistas. Hasta la semana que viene.